El Guacalito y Finca las Américas presentan al ballet folclórico nicaragüense azul. En su gala, Nicaragua, Zones de mi tierra. A beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Boletos a la venta en eventpride.com O al 305-787-3178 Patrocinan Ayúdanos a ayudar Valid Folclórico Nicaragüense Azul En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? En menos de dos semanas, amigos y amigas, Nicaragua ha registrado más de 3.000 despidos en al menos 25 instituciones públicas, incluyendo las alcaldías, eh, según eh, han informado de manera anónima fuentes de del eh, oficialismo. Que denuncian una purga brutal desde el anonimato. Las barridas, de acuerdo a nuestros informantes y e informantes de medios de comunicación en Nicaragua, han alcanzado incluso a supuestos eh, defensores de los trabajadores que se dicen ser sindicalistas, es decir, sindicalistas blancos también han sido corridos por la dictadura y otros trabajadores que deberían, según las normas, estar protegidos por lo que se llama fuero sindical. Las, institu las instituciones perdón, que han reportado despidos masivos incluyen el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el MEFCA, ¿verdad? el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa, también eh, la Cancillería de la Dictadura, gente que trabajaba también en la presidencia como institución, no estoy reconociendo que hay una presidencia de Ortega, claro, ¿verdad? Sino que en la institución como presidencia o la, la presidencia como institución, ahí también ha habido una escoba. En el Minsa hay gran preocupación porque eh, las listas están en las manos de los secretarios, de los secretarios. También en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no defiende nada. ¿Verdad? Y que se hace la loca. En la alcaldía de Managua, en la asamblea porcina, en el poder judicial sigue la, la barrida y otras municipalidades también del país. Una persona que, trabaja para la o que trabajaba para la dictadura nos dijo lo siguiente. Hay una comisión del régimen que está integrada por policías, secretarios políticos y delegados. Andan en cada institución pública demandando el recorte personal. En algunos casos ya llevan las listas y nombres de personas a las que van a despedir. En otros casos llegan con una orden estricta. Aquí hay 185 trabajadores con un presupuesto de 22 millones de Córdoba. Deben quedar 120 trabajadores para que se cubra esto con 16 millones de Córdoba en gastos operativos. La orden al que está al frente, ajuste y pase la lista de los compañeros despedidos. Eso es todo lo que orden dada eh, así es que se debe ejecutar así es que están barriendo con una gran cantidad no tres mil en dos semanas tres mil trabajadores que le servían a la dictadura han sido enviados a la calle en dos semanas cómo pasa esto? Así es. Con el sandinismo nomás me pone una le Vean. Entonces, aquí no importa que seas neurocirujano, aquí no importa que seas especialista con maestría, porque lo existe, ¿verdad? Yo estoy claro que en el Estado existe gente preparada y no todo el que está ahí es sapo, estamos claros. Y a veces hay sapos que están capacitados. El gran problema de Dios es que son sapos. Eh, pero en, entonces, no están midiendo si vos sos eh, el, el único o, un, o uno de los diez médicos especialistas en biología molecular. No importa. ¿no? Eso no importa. Si no has cumplido con tu cuota de sapería, si no has cumplido con tus chayopuntos, hermano, porque ¿qué es lo que miden? Fidelidad, lealtad. Ah, este, ¿A cuántas marchas no fuiste, papá? Listo. Venime, pasame la lista de los asistentes a las marchas. Fuera. Aquí están cinco. Fuera. A ver, ¿cómo fue esto de que compartiste en redes sociales o le diste me gusta a una publicación de Café con vos? Fuera. ¿Cómo eso de que tu hermana andaba ahí de, de loquita? Fuera. Así están midiéndolo. O sea, conserjes, conductores, eh, médicos, arquitectos, ingenieros, no importa. no importa. Eso no es lo que importa. Si vos tenés una especialidad y tenés algún tipo de capacidad, no importa. No es eso es lo que cuenta, es lo que se está midiendo, es la lealtad y no a la dictadura, a Rosario Murillo, la esperpéntica patibularia Rosario Murillo. Eso es lo que está contando. Y un asunto que no eh, se ha abordado mucho, esta eh, maléfica criminal que ahora le escuché arrancándose las vestiduras diciendo, nosotros como madres, porque hay un caso de un niño del que vamos a hablar más adelante, el niño de Catarina, nosotros como madres, dice, nos conmovemos, cómo te vas a conmover si te encargaste de encubrir al violador de tu hija con la sangre fría, anda a ese cuento a cualquiera, pero nosotros no. A nosotros, ni el Pastel. Ahí déjamela, ahí déjamela a la, a la chamuca. Hay una cosa que no, entonces, es decir, tienen que ser leales y fieles a ella. Ella le pasan, ella es la que él visto bueno. Esa es la que, eh, ¿verdad? La que está a cargo de todo el asunto. Viendo que sí, que no, plazas congeladas y lo que está, los 3.000 de las 25 instituciones que han sido ya. Retirados, ¿con qué se van? Los que trabajaron más de 10 años con un mes. ¡Con un mes! Oíme vos que sos defensor de, de, de los dictadores. Ojalá y que, porque me imagino que está, vos también estás durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado. Aquí no, hay, aquí no hay sapo que diga, como decía el padre el padre Marco, aquí no hay sapo que crea que tiene el charco garantizado. Olvídese. Tienes que ser buen sapo. Buen sapo para que te dejen ahí donde estás. ¿Cómo? ¿Con quién nada más? Ahí es. Ahí es. Entonces, no me importa la capacidad, no me importa si tenés una maestría, no me importa si tenés dos maestrías, si tenés tres maestrías, si tenés, no, si sos, si sos maravilloso en tu trabajo. Es que no es eso lo que están midiendo, hombre. Cuando hablas de eficiencia, es que tan eficiente sos como sapo, no como profesional, no como una persona que presta servicio con un conocimiento vasto que le pueda ayudar a la, a la ciudadanía a tener una, una mejor respuesta de parte del Estado que el Estado. Todos lo construimos con nuestros impuestos y el presupuesto que le paga ese Estado. Todos contribuimos, incluso muchísimos más, lo que estamos fuera con nuestras remesas ahora, que las mandamos para Nicaragua y que le sirven, lamentablemente, a la dictadura también para sobrevivir. Pero no es eso lo que se mide. No es eso lo que se mide. Se mide qué tan sapo sos. Si sos sapo de los arrastrados, ahí va. Sí. Claro que es que, es que, es que, no, pero es que, me dice Doña Díquel, si le caes mal a ella, aunque se hace porrastrado, te va. No, 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 Es que no es tan. No es no, así. No, no. Doña Diquel, Doña Diquele me dice, si le, quedas, le caes mal al secretario, que es el que pasa la lista, no, te das, no se da cuenta, Doña Diquele, que ella le pregunta también a la gente, por otro lado, qué tan cierto es, porque ella es la que manda en todo, hombre. Ella es la que manda en todo. Sí, señor. Ortega no pinta nada para eso. Ortega está viendo películas de Netflix en el TCF, se, se, se acuesta en el sarcófago, se, se pedorrea un rato ahí mientras está eh, eh, acostado, eh, 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 viendo, viendo cualquier cosa, sobre todo eh, eh, series en las cuales, a, a ver, a ver, ustedes, ustedes díganme, no, ustedes díganme, a ver, pues, usted me dice, no diga eso, a ver, ¿quién, quién? ¿A ustedes les parece normal eso de de, de lanzarse gases cuando está los lo, lo retos porque que me está diciendo los retos a todos busquen la palabra pedo en un diccionario es una palabra científica ni siquiera es vulgar es que flatulencia es sinónimo de pedo y pedo es la palabra más común que tenemos que se pedorrea Ortega, se pedorrea Ortega. Y eso, eso es parte de, bueno. Pero es una realidad, mencioné que no lo ocupes en la palabra porque no me gusta. A usted no le gusta, pero es una realidad. Es, es el verbo de lanzarse gases. Listo, pues bueno. El tema <laughs> es que vieron que se ratificaron a varios asesores también. Pero cuál es la bandidencia de Murillo? Menciona a los que ratificó y no dice nada de los que mandó al carajo. A los que mandó, como decimos en Nicaragüense, a la chingada. Entre ellos, aquí les cuento para que más o menos sepan, pues. Omar Leven había sido asignado ministro delegado. Para asuntos específicos de la presidencia en enero del 2017. Después estuvo a cargo de asuntos en la vicepresidencia hasta que chocó con ella. Y quedó como asesor, y no está mencionado ya, Omar. Por lo menos hasta ahora. ¿Mm? Por lo menos hasta ahora. Oscar Valladares, general en retiro, se desempeñaba como asesor presidencial para asuntos de infraestructura con rango de ministro ausente en la lista. Álvaro Baltodano, quien era delegado presidencial para las inversiones, fue desplazado por Laureano Ortega y ahora oficialmente fuera. Son tres hasta ahora de los asesores que no se mencionan porque ya no son asesores. ¿Dónde están? No sé. Me parece que en el caso de Bayardo Arce si particularmente, que sigue ahí, esa es una petición particular de Ortega. Es el único, es el único. Decirlo de esta manera, es el único idiota que todavía de los comandantes está conmigo. El único. ¿Quién? Amor. De los comandantes, de los nueve comandantes, es el único de los que están vivos, de estos matones todos, es el único que está a mi lado. Déjalo ahí, hombre. O sea, a ver, nada de lo que nos dice le haces caso. Ya está, no importa dejarlo que se gane su salario y que ya está. Ahí déjalo. Ahí déjalo que lo mantenga el pueblo parasitando. Así es. ¿Por qué? Ella lo detesta. Lo detesta a muerte también. Y Ortega también le pide. Ahí déjalo. A la familia Arce Castaño. Ahí déjalo. Son los únicos que me quedaron ahí después de todas las barbaridades que has hecho. Ahí déjalo. Pero bueno. Total. Se trata de una barrida monumental que sigue. Sigue, sigue y sigue. ¿Quién la está haciendo? El sandinismo no exactamente, exactamente. Así es la cosa, solo el sandinismo nomás. Bien. Por otro lado, se conoció el fin de semana que la dictadura envió a Roma desterrados también en una política de estado prácticamente oficializada, sin decirlo. A los sacerdotes Leonel Balmaceda y Denis Martínez. Ambos fueron detenidos, uno el 10 y el otro el 11 de agosto del 2024. El destierro fue informado por eh, defensores de derechos humanos y medios que eh, nos enteramos de la información por fuentes eclesiásticas. Balmaceda y Martínez pertenecían a la diócesis de Estelí y Matagalpa. Ambas administradas por el obispo Rolando Álvarez, quien fue secuestrado político hasta que fue desterrado al, de, desterrado al Vaticano en enero del 2024. Odian profundamente a, a Monseñor Álvarez y al clero de Matagalpa y de Estelí, que eh, parece que no solamente tenía, problema, tenía problemas con decirle cosas a la dictadura, sino que parece que otros obispos serviles de la dictadura estaban incómodos porque. Eh, algunos sacerdotes les desobedecían en órdenes que se les daban desde la eh, conferencia episcopal y esto ha provocado que de 76 que tenía, 76 sacerdotes que tenía Matagalpa, queden 13 nada más, 13 presencialmente, increíble. Leonel Balmaceda era párroco de la Iglesia Jesús de la Caridad en el municipio de la Trinidad, Estelí, mientras que Denis Martínez servía como formador en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. El 8 de agosto de 2024 la dictadura desterró, ¿se acuerdan verdad?, a los siete sacerdotes que secuestró previamente, que los mantuvo eh, cautivos en el seminario hasta que decidió montarlos en un avión y que llegaran bien, llegaron bien y se están bien, la, la, la criminal Murillo. Entonces, ¿Cuánto estamos hablando? Con los dos nuevos sacerdotes enviados al Vaticano ya suman 48 desterrados por la dictadura. Sin embargo, eh, el régimen ha sometido a más de 240 religiosos y religiosas al destierro, expulsión negativa o eh, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua desde el 2018. ¿Qué pretenden imponer como normal como una norma como una política de estado la expulsión de eh, sacerdotes religiosos y religiosos y no podemos verlo como tal cosa en esta nota de la voz de américa eh, se informa casualmente de cómo se vienen incrementando las agresiones en contra de la iglesia católica las agresiones contra la Iglesia Católica van en aumento en Nicaragua, según la más reciente investigación de la abogada y especialista en temas religiosos Marta Patricia Molina. Hemos identificado 92 ataques, ya sea a los religiosos, a los templos, a los laicos, también de este, las confiscaciones. Estas 92 agresiones durante el primer semestre de 2024 fueron documentadas en la quinta entrega del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida. Molina explica que las expulsiones de religiosos ha sido la norma en 2024. Se están vulnerando los derechos humanos de los religiosos eh, y pues parece que no hay ninguna, ninguna fuerza democrática que detenga todas estas arbitrariedades que se están cometiendo. Activistas de la oposición condenan los destierros de sacerdotes hacia el Vaticano. Dos sacerdotes, como lo vimos este fin de semana, fueran expulsados a, a Roma, ya es noticia cotidiana. Esa es la normalidad que estas dictaduras intentan siempre imponer con más represión. El gobierno ha informado que los destierros han sido consensuados con el Papa Francisco. La vicepresidente Rosario Murillo asegura que en el país se busca asegurar la paz. Y esa es la voluntad de Dios nuestro Señor y para eso todos los días le alabamos. En lo que va del año, 23 religiosos han sido enviados en vuelos a Roma. Donaldo Hernández, voz de América. ¿Quiénes son los que desde los años 80 persiguen a la iglesia? la declaran enemiga a muerte y desde entonces la odian hasta el final, a tal punto que en Nicaragua hoy día pensar en la Iglesia Católica es pensar en un cuerpo martirizado, completamente martirizado. ¿Quiénes son los que en el pasado y en el presente han perseguido a la Iglesia de manera feroz? ¿Quiénes son? ¿Qué les parece? Solamente estos macabros criminales, desde antes y ahora con más. Como El padre Marcos Riva, párroco de la Iglesia de Santa Agata, eh, se refirió casualmente al tema de los destierros y la persecución a la iglesia este fin de semana en su homilía. Escuchemos parte de lo que dijo este domingo. El defender, proteger y custodiar a la Eucaristía es un deber primario de toda persona que se siente amada por Jesús. Se convierte en un acto de justicia y resistencia y no de rebeldía. Rebeldes son aquellos que han perdido el respeto el respeto por lo sagrado por la, la dignidad de los que son medios como los sacerdotes que hacen presente este pan de vida en medio de la comunidad. Es muy fácil arrebatar, secuestrar y desaparecer a quienes sirven al pueblo de Dios pero nunca podrán hacer desaparecer o secuestrar la fe de un pueblo que es amado por Dios. Nunca podrán desaparecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Los que tienen sus días contados y desaparecerán son esos que se creen tener poder a nivel divino. Más es un poder temporal, porque todo pasa porque Dios no se muda. Entiendo. Sus días contados, dice el padre Marco. Yo creo que así es. Acá también se solidarizó de manera clara eh, con los sacerdotes que han sido eh, desterrados de Nicaragua y con las comunidades que han quedado prácticamente sin pastor, sin guía espiritual. Donde la persecución a menudo busca dividir la Eucaristía, se presenta como un medio, esta Eucaristía se presenta como un medio de fortalecer los lazos de unidad, de justicia y amor entre los miembros de la Iglesia que es su cuerpo. Estamos unidos nosotros a todas las parroquias perseguidas y asediadas por las turbas del mal. Hay que unirse a ellos. Hay que proclamar y pedirle al Señor Eucarístico que libere estas comunidades, que proteja estas parroquias. Estamos unidos a todos los sacerdotes y obispos que han sido perseguidos, encarcelados, acosados, secuestrados y expulsados por los que no comulgan con Dios. Estamos unidos a todas las diócesis también asediadas porque sirven al rebaño de Jesús, porque su único pecado es no adorar a los autoproclamados salvadores de un pueblo que ama a Jesús, que venera a la Virgen Purísima Concepción. Estamos unidos a todos porque la Eucaristía, este pan de vida bajado del cielo, nos une, nos hace tener una común unión entre todos y con Dios que es nuestro Padre. Además, hizo un llamado a quienes sirven para, para intereses que van en contra de la iglesia, a que la piensen, están cometiendo un grave error. Veamos al padre Marcos Somarriba. Hermano y hermana, no prestes oídos a quienes se llenan la boca ofreciendo alimento, poder y bienestar temporal. No prestes oídos a voces malignas, como se oyen hoy. Yo les aseguro, dice Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y sabemos... Que hay mucha gente muerta en vida, que camina por ahí deambulando, tropezando y acribillando y trayendo dolor y miseria a los demás. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y dice: Yo lo voy a resucitar el último día. O sea, que quien come su carne. Siempre el padre Marco acertado tirando sobre las 90 mías. Quiero recordarles que la familia Multiservices está esperándole acá en Miami, en Okeechobee o en North Miami. Acá tiene las dos eh, sucursales de esta franquicia de gran prestigio que le ofrece, entre otras cosas, abrir su empresa en asunto de 24 horas. En 24 horas usted puede poner su negocio en eh, acción, y esto es gracias a los trabajos rápidos, eficientes y profesionales que realiza la familia Multiservices que también le ofrece envíos de carga puerta a puerta hasta Nicaragua, por lo tanto, entonces no deje de acercarse a sus oficinas, porque les brinda también asesoría financiera y además de eso le ayuda a saber cómo está el tema del paro humanitario. Usted no puede dejar de contactar a la familia Multiservices, ¿por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Ha conmovido y se mantiene la gente en Nicaragua conmocionada por el caso de este niño de siete años asesinado por su hermanastro. Una cosa realmente espantosa. Holman Ariel Gaitán, de siete años. Este es el, este es el hermano, este es el niño. Le tapamos la carita por temas de, de que el YouTube nos puede nos puede sancionar por ser un menor de edad. Pero la muerte de este niño, o el asesinato de este niño, mejor dicho, sí que ha sacudido a Catarina, que es su pueblo de origen, a Masaya y a todo el país que ha reaccionado con indignación en contra de Edward Enríquez Gaitán Gallegos, este tipo que está en pantalla, que es su hermanastro, y que han señalado como el principal sospechoso del crimen. Según ha dicho la Guardia Sandinista, eh, el hecho luctuoso criminal eh, abominable se registró a eso de la una de la tarde de ayer domingo 18 de agosto cuando se indica que Edward Enrique Gaitán golpeó llamó a su hermanito a eh, el cuarto en el que se encontraba él lo golpeó con una piedra en la cabeza y posteriormente lo estranguló. Después, ya con el cuerpo inerte, lo escondió debajo de la cama. Extraño, sí, que la familia buscó por, por mucho tiempo, durante la tarde, al niño. Y quizás en los cuartos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y depende del cuarto, ¿verdad? Pero normalmente los padres y la familia buscamos dónde en los armarios, si es que hay, o debajo de la cama. Pero, de acuerdo a lo que dice la Guardia Sandinista, fue encontrado, otra versión dice que fue en el patio de la casa, pero la que dice la Guardia Sandinista es eh, eh, que el niño de 7 años, Holman Ariel Gaitán Medina, fue encontrado debajo de la cama. Ahora este hombre tendrá que, este hombre que se mostró incluso, como usted ven en la fotografía, desafiante, ante los guardias que lo fotografiaban para presentarlo como el principal sospechoso de la muerte del, de, del niño Ariel Gaitán, Holman Ariel Gaitán Medina. Eh, la, la imagen del tipo es, eh, es de, de desafío, ¿verdad? Y un tipo sangre fría, sangre fría que dice, dice esa cínica que dice, dice ella, ¿verdad? Y a mí me pareció muy extraño que ella, eh, como decía a la entrada del programa, ella dice que... Los que son, las que somos madres y padres nos sentimos conmocionados con lo que ha pasado con este niño. Y no te conmocionó la violación de Soy la América Ortega Murillo, eh, Chamuca. Esa no, ¿verdad? Ah, es que esa tenía un rédito para vos. Tenías agarrado lo más raro, como se dice, a Ortega después de eso. A tal punto que mira dónde estamos hoy. ¿Eh? Conmocionada, dice, condolida. Que le mandaba un gran abrazo a la mamá del niño, a los compañeros de Catarina y al país entero que está. Aprovechó para decir, ojo, en el momento que le estoy diciendo, aprovechó para decir que a lo mejor esto tiene que ver con la cantidad de información de asesinatos, de, de acciones violentas que se transmiten a través de los medios de comunicación. Quiero recordarle a Murillo, a Cecínica Murillo, que uno de los canales que más violencia transmite es el Canal 8, de su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. Eh, así que comencemos por la casa. Y lo otro que dijo es que las redes también transmiten mucha violencia. Cuidado por ahí, cuidado por ahí por las redes. Y él dijo, y es mi visión personal. Yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para evitar que este tipo de asuntos se transmita como se transmite. Entonces, como está viendo a Maduro, allá en Venezuela que manda al carajo a X, manda al carajo a Instagram, a TikTok, a todo el mundo, entonces cuidado. Ocupan este este hecho en particular para justificar una decisión en contra de, o mejor dicho, para regular las redes sociales en Nicaragua. No sería extraño, no sería extraño. No por eso, es cuando ya dice que los medios de comunicación que distribuyen material violento y acciones como esta que lo normalizan, pues dígale a Juan Carlos, ¿verdad? A Juan Cuca, eh, eh, a la radio ya, que son de los que más eh, difunden información a María y los que más vulgarean a las víctimas sobre todo. Se burlan de las víctimas, hacen escarnio de lo que les pasa. Uno de los locutores de, la, de la, la radio ya hasta le pasó una barbaridad y después pagó con creces su burla a las víctimas. Él fue víctima y víctima de verdad. Y era de los que más se burlaba de los ciudadanos nicaragüenses, pues humildes que sufrían esto, este asunto. Así que terrible está esta noticia de eh, la muerte o el asesinato, mejor dicho, del de niño Holman Ariel Gaitán Medina, de siete años, por más, eh, según la Guardia Sandinista, eh, es su hermanastro, Edura Enrique Gaitán Gallegos, el principal sospechoso de haberle quitado la vida de manera eh, cruel, cruel, absolutamente cruel. Doña Dickel, ¿cuántos me gusta llevamos? Cuénteme. ¿Cuántos me gusta llevamos? ¿Cuánto? 375 me gusta, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba con los me gusta. Ustedes tienen los me gusta en sus manos. Así que les agradecemos muchísimo lo de sus me gusta. Sí. Vamos a darles el detalle de lo del viernes. Por otro lado, esto es otro esto es otro crimen, pero tiene que ver con algo que yo en mi vida Periodista y en la historia no he visto algo, en un solo día, algo tan eh, tan, ¿cómo diría yo? tan artero como esto. ¿no? La dictadura hoy decidió quitarle la personería jurídica a 1.500 organizaciones no gubernamentales. Oiga bien, 1.500. De una sola vez, desde el 2018 hasta ahora, se habían acumulado hasta ahora, desde la crisis del 2018 hasta ahora, 3.500. Pero hoy decidieron acabar con 1.500 organizaciones no gubernamentales. La mayoría son, por lo menos, más de 600 vinculadas a iglesias evangélicas. De las más pobres del país. Pero también están ahí, eh, curiosamente, organizaciones como el CEPAD, que era, era eh, dentro, de, dentro de tantas ONGs, el CEPAD se convirtió en, una, en un vocero de la dictadura. Ahí está, se supone, Ríos de Agua Viva, que es... Hasta donde sabemos, una ONG que manejaba o maneja o manejaba el eh, pastor mercader de la fe Omar Duarte Pérez. Pero la esos son los que suenan como. Ahí está Conagán, hay varias, varias, varias instituciones cristianas, evangélicas y otras que no son cristianas, evangélicas. Ciudad de Dios también está en la lista. Ciudad de Dios. Asociaciones de caballistas, asociaciones de ajedrez, asociaciones relacionadas con el deporte. 1.500 de una sola vez. Un solo plumazo. Te fuiste, tiste y ni a Dios dijiste. Ya voy para eso. Porque el hecho de que le quiten la personería jurídica, pues ya es un asunto que de nuevo la dictadura. Ha establecido como política de Estado lo que es una cosa abominable, una cosa que es absolutamente inaceptable e inverosímil: es que se trata de una confiscación. Si nos ponemos, oiga bien lo que le voy a decir, es más, es más, pero vámonos a uno: una propiedad por cada ONG, ¿eh? estás hablando de 1.500 confiscaciones hoy. Nunca antes visto, ¿eh? pues, decretado, de, de la manera en la que lo han decretado, el siniestro Ministerio del Interior. ¿Y cuál es el argumento? Que no cumplen con las normas, y que no cumplen con la, entregar los libros, y que no cumplen. El, el cuento de siempre, el cuento de siempre. Pero entonces, lo más grave es el robo. El robo de más de 1.500, porque una ONG, una ONG podría tener, doña Neckel, dos propiedades, cinco vehículos. El, el, porque la doctora Marta Patricia Molina escribió esto: más de 1.500 propiedades confiscadas en un solo día. Dictadura sandinista criminal. Así es. Porque una ONG puede tener dos, tres propiedades, cuatro o cinco vehículos, tres cuentas en los bancos. Todo eso se lo. Todo eso decidieron hoy robárselo. ¿Solo con quién, doña que Oígame, estamos siendo testigos de acciones increíblemente coordinadas para justificar delincuencia organizada bajo el paraguas de la ley. Una cosa horrible. ¿Solo con quién? Sobre el Solo ellos pueden hacer algo así, lo hicieron en el pasado, ¿eh? ahora de nuevo. Pero esto de 1500 propiedades, 1500 ONG que significan a uno por cabeza, 1500 propiedades, 1500 ONG equivaldrían a 1500 propiedades. Esto es un robo monumental, porque dice el acuerdo que decidió decapitarlas. Los bienes muebles mueble e inmuebles de las ONGs canceladas pasarán a manos del Estado. Conforme lo establecido en la ley 1115 o 1115, será la procuraduría, es decir, la tal eh, Carolina. ¿Cómo es, Miguel? Sí, la, la, el, el espanto llamado Ana Carolina, ¿cómo es? La procuradora, el aguizote. Eh, no recuerdo el nombre ahorita. Pero, ah, eh, perdón, Wendy Morales. La Wendy Morales es la que se va a encargar de traspasar el robo. ¿Qué significa esto? La semana pasada decidieron que el que quiere ser ONG en Nicaragua tiene que ser aliado de la dictadura. Por tanto, no es una ONG. Se trata de una organización paraestatal la que quieren. Y no solamente eso, quieren que esa organización paraestatal les pague impuestos. Señores, no dan puntadas sin hilo. Ya sabían lo que venía esta semana de 1.500 de un solo tajo. Y queda. Y que es que todos todo, los despidos con las indemnizaciones aprobaron la ley primero para no pagar a la gente. Y ahora están 3.000 y más. Y los, que, y los que faltan. Los que faltan, que son varios miles, déjenme decirles. Los que faltan. ¿Qué dice Juan Sebastián Chamorro sobre esta, este robo? Acá eh, compartió sus redes que se trata de dejar la mesa limpia para que la dictadura pueda controlar a su gusto y antojo, a diestra y siniestra, el tema de las eh, organizaciones sin fines de lucro. La decisión de la dictadura de eliminar 1.500 ONGs en un solo día obedece evidentemente al objetivo de eliminar todas las ONGs que existan y que conocemos actualmente para, en seguimiento al anuncio hecho la semana pasada, iniciar una nueva etapa, según ellos, de trabajo entre las ONGs y el gobierno. Es decir, deja la mesa limpia completamente, elimina prácticamente eh, todas las eh, ONG del país, más de 5.100 ONGs en lo que va desde la crisis, y esto eh, obedece a, primero, un mayor control del Estado de todas las acciones que las ONGs nuevas que quieran aparecer de ahora en adelante tienen que hacerlo con la venia con la aprobación de la dictadura y la participación del Estado. Además, el Chamorro dijo que con esta acción eliminan la existencia de más de 600 iglesias evangélicas. En otro gran zarpazo en contra de la fe cristiana de los nicaragüenses. Aquí aparecen varias preguntas. ¿Qué pasará con las propiedades de estas ONGs? ¿Qué pasará, por ejemplo, con el edificio histórico de la Casa de los Tres Mundos, que fue eliminada el día de hoy? ¿Qué pasará con todas estas propiedades? ¿Y qué pasará con la iglesia evangélica? Ya que más de 600 asociaciones evangélicas han sido eliminadas de un solo plumazo. Tenemos que recordar que las iglesias evangélicas, a diferencia de las... Católicas no obedecen a una arquidiócesis, no obedecen a una jerarquía única, sino que tienen que registrar sus asociaciones de acuerdo a cada uno de los templos o iglesias en los distintos puntos del país. De tal manera que con esta acción, básicamente, eliminan la existencia, al menos formal, de la iglesia evangélica en Nicaragua. Otro zarpazo a la sociedad civil. Nicaragüense, la capacidad de organizarse entre los nicaragüenses para poder hacer obras, acciones en beneficio de la sociedad que quedan eliminadas por la dictadura. Es lo que decía Juan Sebastián Chamorro sobre este zarpazo, este robo, esta delincuencia organizada desde el Estado, bajo el paraguas de legalidad aprobado por la misma delincuencia, para llegar a este punto. Un. Eh, un acto de expropiación, de confiscación, un acto de delincuencia masiva en contra de eh, decenas, centenas y miles de organizaciones no gubernamentales porque quieren tener el control de todo, pero no solamente el control de todo. Es robar, robar y robar descaradamente como lo han hecho desde 1980 hasta ahora. ¿Quiénes? Sí. Así es. Vamos a Venezuela. Luego de aparecer en la marcha del sábado, mostrando su valentía, eh, su compromiso, porque no es de las que llama a la gente a marchar y no llega a marchar ella. En esa, eh, en esa, en ese plantón, en esa marcha mundial en contra del fraude que se dio en más de 370 ciudades del mundo. La lideresa eh, venezolana de la oposición, María Corina Machado, dijo que está dispuesta, están dispuestos desde la oposición a una transición pacífica, partiendo, sí, de que se respete la soberanía popular, porque eso no es negociable. Veamos lo que dijo María Corina Machado. Que una transición pacífica, siempre y cuando popular y de los votos que el 28 de julio emitieron los venezolanos. Esto es diferente a cualquier otro proceso de elecciones disputadas en el mundo, porque es que aquí están las pruebas. Son más de 20 expertos académicos, universidades, incluyendo el panel de expertos de la Nación, Unidas y el Centro Carter que han analizado nuestra nada. Por encima del pueblo, nada. Añadió eh, Machado que hasta ahora la dictadura de Maduro no ha mostrado ni una sola acta. Tres semanas después. Y dice ella, ¿qué es lo que le entregaron al Tribunal Supremo de Justicia? Dice. No lo sé, pero en todo caso, que la enseñen. Así se va a quedar más claro lo burdo que es tratar de hacer que un acta real sea alcanzada o, o, o el equivalente a una falsificada y, de, y que el mundo mire lo que han tratado de hacer de manera completamente anómala y regular. Dice, ¿por qué no le hacen? Ahora, ahora dicen que si tenían las saca, la tuvieron siempre. Ahora, ¿qué están entregando ellos al PSJ después de tres semanas con cosa, ¿Pero saben qué? Que las enseñen, que las enseñen, que se atrevan. Imagínate lo que van a sentir los socios que el Que le damos las pruebas del padre según el más. Pero lo que está claro es que cada vez que estamos más fuertes, los reyes cada día están más fuertes. Con la violencia, lo que termina es hacerse más tóxico y ayudarse del resto del mundo. ¿Qué mujer más valiente es María Corina Machado? Tiene la admiración nuestra, lógicamente, aparecer en en medio de la multitud, montarse en el camión, que dicho sea, de paso el camión fue después confiscado, robado por la dictadura. Es que estoy viendo lo de Nicaragua, exactamente lo de Nicaragua, con aquel camión que le quitaron del sonido y que lo echaron preso al, 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 al que manejaba. ¿Mm? Javier, ¿verdad? Javier es el nombre, la persona que, que manejaba el camión de la música en Nicaragua. María Corina llega, aparece, desafía. ahí ve el camión, vean, una, una, un escuadrón de matones, llegaron a llevarse el camión. ¿Bajo qué argumento? Ninguno. Simplemente se lo quieren robar. Ya está. Nos lo llevamos porque sí. Y vayan a reclamar donde quieran. ¿Esto va a detener a la oposición que encabezan Edmundo González y María Corina Machado? No, hombre. Pero son absurdos, ¿no? Es, es lo ridículo. Es lo, es, lo, es, lo, es, lo, es lo patético. Es la desesperación, realmente. Pero bueno. Luego de esta concentración. Escribió esto Machado en su cuenta de X. Después de seis días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o a atemorizar. Miren la respuesta. Hoy la presencia de cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el final. ¡Wow! Admirable, definitivamente. María Corina Machado. Echenle bola <laughs> En el acto En, ese, en esa concentración Margarita dice ¿Ustedes han escuchado Que hicieron unas actas falsas Y que las van a presentar? Echenle bola Y la gente comenzó a gritarle Echenle bola Echenle bola Echenle Póngalo por favor Echenle bola Como que dice Háganle huevo Pues vamos a ver si es cierto <laughs> ¿Qué les parece? Por la tarde, el matón Maduro, el deforme, bigotudo Maduro, que sigue viendo Diablos Azules, dijo que María Corina Machado tiene un pacto satánico con la iglesia de los Estados Unidos. Este tipo, las pósimas le están haciendo eh, disvariar, eh, pero de manera, diría yo, alarmante. Quienes están alrededor de si es que alguien lo quiere, debería de cuidarlo. Veamos a Maduro eh, viendo eh, elefantes rosados. Miren, compatriotas, nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Cuando yo digo que estamos enfrentados a unos demonios, no estoy exagerando. Ellos tienen un pacto satánico con la iglesia satánica de Estados Unidos. La Sayona se pone un medallón y unas cosas raras. Porque tiene un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. Por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un Goliat satánico. Es impresionante la capacidad que tiene Maduro de hacer reír a la gente, ¿no? Lejos de lo cruel que es, realmente este tipo es un bufón. Eh, Dice que María Corina ocupa un medallón y unas cosas extrañas. Rosario Murillo, con, con quien le ha estado una gran cantidad de ocasiones y que la, lo llama, dice, para, para estar en sintonía, es un palo, Rosario Murillo es un palo rodeado de chechereques, de cachivaches, de anillos, de pulseras, de culebras, de no, no sé qué cuántas cosas más, de calaveras. Y nunca ha dicho que Murillo es bruja, ni que tiene pacto con nadie, ni habla nada de los medallones. Y además, María Corina lo que ocupa son crucifijos y rosarios que le regala la gente se los pone le regala a la gente para que la protejan y ella se los pone ah pero para Maduro ese es el pacto con la iglesia satánica de los Estados Unidos y él los mojó qué dijo la iglesia satánica de los Estados Unidos Doña Díaz? solamente fue un solamente fue un, una palabra la que ocuparon para responderle a Maduro eh, luego de este <laughs> luego de esta, de esta eh, Peculiar, ¿no? Eh, narrativa que, que simplemente lo hacen verse de lo más ridículo y absurdo a este imbécil eh, dictador venezolano. ¿Qué dijo, de Que la, la iglesia satánica de los Estados Unidos, estúpido. <laughs> Todo torcido me lo dejó, que. La iglesia de Satán de los Estados Unidos, una sola palabra, estúpido. Y el show del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mostrando actas y que están ahí con mascarillas y guantes y esa es una cosa, es un circo pero tan, tan mal montado. Aquí nos informa de esto, la voz de América. La televisora del Estado mostró a magistrados del Tribunal Supremo, peritos y veedores internacionales, quienes, de acuerdo con la información oficial, se encargan de verificar que las actas de votación presentadas por el Consejo Nacional Electoral coincidan con lo que muestran los datos de la sala de totalización de ese organismo. Acá es donde se reciben todas las actas. El peritaje no es aceptado por la oposición y por algunos técnicos electorales, pues alegan que el Consejo Electoral no ha publicado en su portal en internet cada una de las actas desglosadas por mesa de votación y el hecho que no lo haga por supuesto que ya genera a nivel de desconfianza o sea, digamos cuál es la transparencia si el consejo nacional electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya no pueden haber impreso actas falsas verdad sí. ojalá ese impresa la disidencia afirma que no detendrán sus manifestaciones de calle a pesar de la represión que califican como la más cruel de la historia. Se han llevado a testigos de sus casas arrastrados, han perseguido a dirigentes ciudadanos, militares y policías porque se han negado a reprimir. El oficialismo también se movilizó este fin de semana. El presidente Nicolás Maduro exigió nuevamente al abanderado opositor Edmundo González reaparecer públicamente, pues no se ha mostrado en actos populares desde el 30 de julio. Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Mientras Estados Unidos condenó la aprobación de la ley que regula el funcionamiento de las ONG en Venezuela y asegura que la normativa representa un ataque directo a la sociedad civil y a la libertad de asociación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Ay, Nicolás Maduro. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquel? Antes de ir a la pausa, cuénteme para contarle yo a los amigos que están por acá siguiéndonos en las 1.500 cuentas que están conectadas a esta hora con nosotros en el, en el YouTube y las eh, más de 200 que tenemos ahorita en el Facebook. Gracias a la gente que está, nos está viendo por X. Vamos a la pausa comercial. 500 me gustas hasta ahora. Gracias. Vamos a subir más. Vamos a la pausa y regresamos con Beatriz Vivi Borges directora de la ONG Centro de Justicia y Paz, CEPAS. Hablaremos sobre la intención de Maduro de aplastar libertades, de gastar a los venezolanos, tomarse el tiempo que quiera para que la comunidad internacional también vea que la cosa se ve enfriando y que no, y de esa manera salirse con la suya, quedarse en el poder. Vamos a hablar con Vivi Borges de esto y más. Quédese con nosotros. Antes le invitamos a que se sume a la familia a los Patreon. ¿Cuántos Patreon tenemos ya? Doña? Ya, ya logramos los cinco Patreon, ¿verdad? Del mes. Usted puede ser el sexto y le damos la bienvenida, por supuesto que sí, pero les agradecemos a ustedes la confianza de verdad en nosotros y el apoyo a este programa, el saborcito de estar informado. Vamos a la pausa, regresamos con nuestra entrevista central. ¿Qué es la familia multiservicios somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, Sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola, amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que hoy, mañana. Sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café Ay es café con vos. É café com você.